¿Capital o provincia? Capital. Dígame, ¿qué sucede, señor? Están hace como 2 horas, están a los tiros acá. Dígame la manzana. Manzana 4. Sí. Está enfrente a la Plaza Kedi. Entendido. Bueno, no se preocupe que es ahora el único, ¿sí? Sí, bueno, muchas gracias. Se sabe que estoy con el móvil, hasta luego. Adelante, señor. En este momento el departamento me encuentro en la Plaza Kedi y el panorama es normal. Cúlpele, señor. Negativo de detonaciones en la vía pública dentro de la plaza. Negativo de departamento, normal en la vía pública. Creo que todas las reflexiones filosóficas o sociológicas que tenemos que hacer inevitablemente están condicionadas por la vida y la muerte. Y sin embargo, se preguntan poco sobre la vida en nuestro barrio y se preguntan poco sobre la muerte en nuestro barrio. Kevin, un día estábamos acá de este lado de la ventana y escuchamos un disparo de ese lado de la ventana. Habían matado a uno de sus mejores amiguitos, que en ese momento tenía 5 años. También se llamaba Kevin. Y a nombre de él, hicimos una plaza acá enfrente de la redacción. La Plaza Kevin. Este Kevin ayudó mucho a hacer la plaza de su amigo. Traía los escombros en un balde, laburaba junto a sus hermanitas. Pintó, ayudó a pintar los murales. Y el 7 de septiembre de este año, nos lo mataron a él, a 20 metros de la Plaza Kevin, escondido abajo de la mesa de su casa. ¿Por qué? Por un enfrentamiento de bandas que no tienen nada que ver con nuestro barrio. Por la disputa de una casa que no habitaba nadie, pero que quedaba justo enfrente de su casa. Y por una zona que liberaron las fuerzas de seguridad, porque son parte de esos mismos negociados y porque están acostumbrados a dejar que acá pase cualquier cosa. A que los problemas de la villa no salgan de la villa. Bueno, lo que yo le quería comentar era que cuando mi mamá salió del baño y vio que a Kevin le habían pegado el tiro en la cabeza, yo venía justo de ahí, de la placita Kevin. Pudimos intentar, aunque sea, ayudarle a Kevin, pero él luchaba y no podía. Y hasta que se lo llevaron. Estábamos todos en el piso agachados, todos tapados con una frazada. Había pasado un tiro primero y todos nos escondimos. Mi hermano Kevin se levantó de la cama porque escuchó muchos tiros. Que yo mismo, yo fui y le avisé a la prefectura antes de que pase eso. Yo le avisé que estaban en tiroteo antes de que le den a mi hermano un tiro en la cabeza y ellos vinieron ahí a la puerta, golpearon a ese alguien y dijeron que no había nadie y se fueron y después pasó lo de mi hermano. Yo el sábado ese me fui a las 7 de la mañana a trabajar. Me fui con mi hijo Rodrigo. Y me llama mi señora a 9:30, 10:00, avisándome que un tiroteo y que una bala le pegó a Kevin. Cuando yo llegué, Kevin ya estaba en el hospital.
25 minutos reanimándolo en el momento que yo llegué y no aguantó, pobrecito. Tuvo 45 minutos en reanimación. Lo que quiero dejar bien en claro es que mi hijo Kevin no lo mató solamente una bala, sino lo mató aquella persona de seguridad, como los perfectos, que dejaron la vía libre para que pasara lo que pasara. Era como cualquier, un pibe normal. Caminaba siempre y el día menos esperado de que no tuvo lo que pasar, pasó. Mil veces que me hayan llevado a mí, que ya soy grande, viví lo que tuve que vivir. A Noah Kevin, que tenía 9 años, que le faltaba muchísimo por delante para seguir. Yo nunca le iba a dejar a él. Después ahí cosa me enteré que murió y llevaron con el coso tapado la cabeza. Ahí me dio mucho miedo. De que me vengara la bala a mí. Viste, cuando duermo sueño con él que estoy jugando a las plazas. Estoy jugando con él a las plazas. Que estoy jugando con él el partido. Que todo el día metemos goles en contra. Una pelota. Esto se llama núcleo habitacional transitorio de Zabaleta. Se llama transitorio y hay quinta generación de familias que transitan por este barrio y siguen viviendo en la misma casa. Este barrio fue creado por el Estado. Y si ustedes buscan este barrio hoy, en la guía T, que es la guía que tiene los mapas de la ciudad, este barrio que tiene 45 años es un cuadrado gris. Si lo buscan en el GPS de los taxis, es un cuadrado rojo. Y si lo buscan en el mapa interactivo del gobierno de la ciudad que lo creó, es un cuadrado blanco. O sea que en algún momento de estos 45 años, el mismo gobierno que lo creó, dijo ahora, no existe más. Acá en este barrio, las tiras, que son esos pasillos angostos por donde no pasan las ambulancias, tienen número. Y las demás calles de la ciudad tienen nombre. Y entonces en algo que estábamos en desventaja, que era no tener calles con nombre, pasamos a estar con ventaja. Porque no solo que nuestras calles tienen nombre, sino que tienen nombre elegidos por nosotros. En vez de venir con sus bolsos llenos
a depositarlos en nosotros como si fuéramos cajitas vacías, nosotros aspiramos a que vengan con el bolso por la mitad, con la humildad suficiente para entender que los vecinos que no han estado 10 o 15 años adentro de una biblioteca o adentro de una universidad, tampoco han estado adentro de una heladera o de un placar. Quien solo conoce la villa por la televisión, tal vez se piense que acá solamente hay delincuencia, que solamente hay tristeza, que solamente hay las consecuencias de un Estado ausente. Pero acá donde están las consecuencias de un Estado ausente, también están las consecuencias de una humanidad presente. Estamos en Zabaleta, en el comedor de La Gargantita. Me gusta mi manera de colaborar en el barrio, ver la necesidad de la gente. Trabajamos toda la semana, de lunes a viernes, con un equipo de grupo de mujeres que tenemos, que son mujeres luchadoras que vienen a cocinar, y tenemos 500 personas que le damos de comer. Y después tenemos pibes de la calle. Hacemos lo que podemos. Hoy en día para cocinar tienes que tener 200 pesos. Porque compras pan, compras leche. Y te alcanza, sí. Y aceite. Y no te da. Y gracias a esto que no compramos comida. Sábado y domingo tenemos que rescatar nada más. Mi familia somos 6, pero yo llevo para 3 porque tengo a mi nietito. Porque mis hijos ya se han ido. Pero a veces ve mi hija y también. Bueno, yo estoy sola con mi hijo. Y bueno, 200, 250 pesos. Compras y está todo muy caro. No hay nada barato. Cada vez sube más. El gas no lo podés comprar. A mí se me acaba el gas y tengo que enchufar un hornito que te cae. Te morís de calor. Porque una garrafa te sale 150, 180 pesos. Son 7. Siete, son dos cada persona en los medallones. Este va para Mónica, son 7 en la casa. Gracias, Mónica. Ya después de todo lo que vimos, de lo que pasó con mi hijo, hoy en día no son confiables. Confiamos más en nosotros mismos hoy en día. Pues yo tengo la gendarmería cuidándome a nosotros, pero no sé si el día de mañana me cuidan o me dejan regalado. O sea, regalado es servirme en bandeja a ellos. La inauguración de la garita, el festival que va a ser homenaje a mi hijo, o sea, va a ser un éxito porque estamos consiguiendo todos los vecinos algo que hacía años que estaba faltando acá. La fuerza vecinal entre vecinos. Hoy ya tuvieron que matar el segundo Kevin para que pase esto. Todos los vecinos se unan. Por
apoyamos completamente la decisión de los vecinos y de las familias que viven acá y que padecen todo el tiempo la falta de acción del Estado. De la bronca y del dolor, nosotros escupimos una alternativa para cuidarnos de los que debieron protegernos. Esa casilla que construimos entre todos, pero todos los vecinos, es solamente para cuidarnos de las fuerzas de seguridad, para controlar que no haya más abusos. Cuando entran a un barrio humilde o a una villa, actúan de una manera que tiene que ser sometida al control de los vecinos, porque si no, estamos ante la posibilidad de que haya otro Kevin. Y esto, lamentablemente, tenemos experiencias en toda Latinoamérica, en todo el país. Lo que queremos es que las fuerzas de seguridad sean para protegernos a todos, sean para que nosotras, todos los habitantes, estemos tranquilos, que estamos trabajando para el progreso de nuestro país. Siento el profundo dolor de la mamá de Kevin, como mío, todos mis hijos, mis nietos, son Kevin. La convicción es que nosotros podemos contribuir a que esto no sea un hecho que quede impune y que no quede impune sobre todo la responsabilidad de los funcionarios públicos que decidieron habilitar esa muerte. Y el Estado que tiene que estar en las plazas, en los barrios, no está. Abandonó una vez más a un chico que puede ser cualquiera de nuestros hijos. Por Kevin y por todos nuestros pibes, no queremos ni un tiro más, ni un pibe menos. Hola, me llamo Azul, tengo 9 años y vivo en Zabaleta, soy grupo de La Poderosa. Y me gusta mucho la plaza y más el columpio. Y si no, tengo el sub y baja para jugar. Pero me gusta más este, el columpio. Me llamo Daniela, tengo 12 años y acá vivo hace 6 años. Vinimos acá a vivir porque nos gustó y teníamos amigos. Yo soy Priscila, tengo 12 años, vivo en Zabaleta hace unos 6 años y soy parte de La Poderosa hace 5 o 6 años también. Y con La Poderosa hacemos varias cosas, ayudamos al barrio con lo que se puede. Pedimos urbanización, hacemos cosas para distraer a los chicos, por ejemplo, hacemos apoyo, fútbol, computación, salimos a pasear. Para mí La Poderosa es algo que ayuda a los demás, que no solo piensa en sí mismo, sino piensa en el resto, piensa en el prójimo. Hicimos una reunión acá. Esto no estaba decorado así como está ahora. Todos los comunicadores de nuestras villas, desde chicos de 12, 13 años hasta vecinos adultos que jamás habían pensado en escribir o hacer fotos para una revista, nos sentamos en ronda a pensar que lo que queríamos hacer era eso. Una revista de papel, pero dirigida por nosotros. Sin publicidad comercial, sin pauta oficial, donde cada letra tuviera el valor del consenso de nuestras asambleas, de la historia de nuestros barrios. Y cuando llegó la hora de pintar esto, dijimos La Garganta de los Barrios. Y fue La Garganta Poderosa porque todas nuestras asambleas, todas nuestras cooperativas tienen ese poderoso atrás. La textil es Estilos Poderosos, la gastronómica Sabores Poderosos. Y la garganta es La Garganta Poderosa. Poderosa por la moto del Che, poderosa por las asambleas de nuestros barrios y poderosa por el poder que aprendimos de él. Poderosa por nuestro redactor jefe. Él es el símbolo de todo eso para nosotros. Y por eso en el staff de la revista lo dice bien clarito. Redactor jefe, Rodolfo Walsh. De él aprendimos que el periodismo es libre o es una farsa. Mi nombre es Daniela,
soy vecina de Barrio Fátima, comunicadora de La Garganta, fotógrafa y militante de La Poderosa. Comencé a militar por la situación en la que vivimos en los barrios, entendiendo la lucha que hay que dar en el día a día para mejorar y cambiar esa realidad. Particularmente en mi caso, mi madre es diabética e insulina dependiente. Cuando en el 2011, una noche de invierno, me acuerdo, llamamos a la ambulancia para que vinieran a mi casa y la llevaran. Y como las ambulancias no entran, lo que hicieron fue esperar en la calle a una cuadra porque no querían entrar, porque por el tema de la inseguridad, teniendo a un efectivo acompañando a esa ambulancia. No quisieron entrar y así es como mi hermano y yo la arrastramos en el pasillo de tierra, lastimándola porque no había otra forma, hasta que se dio cuenta el ambulanciero de cómo lo estábamos trasladando, se dignó y trajo una silla de rueda. Pero después de 50 metros arrastrándola para poder llevarla a la ambulancia y serla trasladada al hospital. En cuanto a esta lucha de lo que estamos consiguiendo en cuanto a la urbanización, primero es visibilizar la realidad nuestra, que en un pasillo no entra una ambulancia, eso es evidente, pero a que no entrara, a que dejaran morir a la gente porque no entran, es totalmente diferente. De ahí está la pelea nuestra de la lucha por la urbanización para que no tengamos a ningún vecino que fallezca por no ser asistido por los que deberían de asistirnos. La necesidad de tener un medio de comunicación propio, escrito, fotografiado, ilustrado, dirigido por vecinos de los barrios, no tiene que ver solo con la formación en la comunicación, sino poder tener una voz que toda la sociedad legitime como verdadera desde nuestros barrios. Eso genera un poder que nosotros necesitamos tener para que los derechos básicos incumplidos se empiecen a cumplir. En nuestra cooperativa decidimos que, sobre todo en los primeros números, en la tapa haya un famoso, porque entendíamos que en esta sociedad de consumo, si salía un vecino de nuestros barrios, la revista no iba a tener la trascendencia que necesitamos para que todos los derechos de todos nuestros vecinos se cumplan. Y antes de que se dé la entrevista con el Diego, no pude ocultar mi nerviosismo, ni esa ansiedad de estar cerca de él, porque quería hacer la mejor entrevista para hacerle entender que nuestras villas estaban gritando por la urbanización, por una vivienda digna y por un mejor futuro. ¿Qué te genera que por primera vez haya una revista de cultura villera, recordando que vos viniste de una villa Fiorito, esté cubriendo por primera vez un mundial? Orgullo. Orgullo que ustedes estén acá, muchachos, y que podamos hablar cara a cara. Los grandes jugadores fueron villeros. Y a mucha honra. Y acá tenés el primero. Estamos haciendo un documental que se llama Ni un pibe menos, para retratar esto, que haya justicia social, que haya igualdad. Es muy duro decirlo, ¿viste? Pero yo vuelvo a Fiorito hoy y está igual que antes. Pasaron muchos presidentes, pasaron muchos intendentes. Y lo único que hicieron es robarse la plata. Yo creo que igualdad no va a haber nunca. Pero que tenemos que seguir luchando, eso que no le quede para menor duda a nadie. Tras la muerte de Kevin, decidimos entre todas las asambleas poner a Kevin en la tapa. Amanecido, suelo ver morir la luna y aún sigo vivo. Persigo mis sueños en la jungla de asfalto, aunque puedo morir de un tiro perdido. Así es Fiorito, un barrio carecido, enfrente de capital, al lado de un río podrido. Cuánta marginación existe por estos lugares, se encuentran puertas tristes en este Buenos Aires de aire malo. Estamos inyectando veneno que se pudra todo y la mierda del gobierno. Hay un cielo en
en tus manos un infierno en mi cuaderno. La realidad ante mis ojos en este mundo enfermo, lleno de parásitos, casi todo mecánico. Cada mañana me levanto y sonrío porque sigue brillando el sol. Mira, esta sería una foto que falta Kevin acá. Antes de que maten a Kevin, yo estaba ahí en el pasillo con mi mamá y a mí me rozó una bala que ahora ya está casi cicatrizada. Y es una cicatriz muy fea que creo yo que me va a quedar casi toda la vida. Pero yo estoy esperando que pase un tiempito más para taparla con un tatuaje que diga Kevin. Para que no me quede la marca en el brazo. Y acá está la última tapa, que es la de Riquelme. Que ahora cuando el 29 de este mes le van a entregar la camiseta de Boca especialmente para Kane. Cuando nosotros veíamos el partido, de que gritaba el gol conmigo y todo. Acá en mi casa no se miraba partido. Entonces como a mí me gustaba ver a Boca, yo le exigía a mi mamá que me deje ver el partido. Entonces el Kane me preguntaba, ¿quiénes son esos jugadores? Y como Riquelme cada vez que nosotros veíamos hacía un gol, me preguntaba quién era el que hacía tantos goles. Y yo le decía que era Riquelme y desde que le dije ahí le empezó a gustar. Maradona saludaba a todo el fútbol y decía, la pelota no se mancha en la bombonera. Fútbol en marcha, va saliendo Gastón Díaz, largo pelotazo para Bordacar, aparece cerrando por aquel lado en Boca Chiqui Pérez. Va Leones, se mete en el área Bordacar, el centro es bueno, llega en el segundo palo Bordacar, gol. ¡Gol! En contra de Chiqui Pérez. ¡Gol! Sí, de Tigre. Y ahora en la bombonera grita Tigre, lo gana 1-0 así. La tiene Riquelme, busca el impacto, enganchó perfecto, ahí está Riquelme. De septiembre de 2013, a minutos del asesinato de Kevin, nos encontramos con una invisibilización tremenda de la mayoría de los medios de comunicación. Tuvimos que hacer pegatinas por toda la ciudad de Buenos Aires para que la sociedad y para que esos medios de comunicación que querían guardar debajo de la alfombra el tema se pudieran hacer eco. Se haya hablado durante 3 días, a nosotros nos aterroriza. Lo único que a mí me dijo ese silencio es que el venir de donde venimos nos hace menos que nadie. Yo soy la mamá, estamos con la mamá, él es el hermano del nene que mataron. Sí. ¿Entendés? Y
pero lamentablemente es una contravención, ¿entiendes? Por más cartel y ponga lo que ponga, ese es el problema. Entiendo la causa, pero no se puede. Estamos tratando de ser fuertes. Tenemos una familia, tenemos 5 chicos más que nos necesitan. Y a Kevin, en mi vida va a estar siempre. Todos los días me levanto a las 5 de la mañana. 4, 5. Pasa que a veces no hay laburo, entonces me levanto y espero que me llamen. Pero todos los días. Hoy ya no puedo, de la muerte de Kevin, no tengo el mismo ánimo, la misma fuerza. Yo manejo un camión portavolquete. A veces me hubiese gustado no trabajar tanto tiempo y dedicarle más a mis hijos. O sea, yo trataba de cumplirle un poco a cada uno desde el camión, porque debajo del camión no podía. Si yo estaba más horas arriba del camión que en mi casa. Vivir en una villa te afecta mucho. Pero hay gente que no le importa, como mi patrón, cuando a mí me tomó. ¿Dónde vivís? En la Villa Zabaleta. No me dijo ni no, ni sí, listo, arrancá a laburar, no hay problema. Y hoy en día me gané el respeto, me gané el camión, o sea, me gané todo. Sale agua de abajo, llueve de abajo para arriba acá. Es todo al revés, este es el mundo del revés. En Buenos Aires, capital federal, 40 cuadras de pleno centro, así es como vivimos. Cuando va a haber elecciones, vienen al barrio, se arriman, te prometen que te van a solucionar, se llevan por ahí de la gente que cree que tiene fe todavía. Les da su voto humildemente y no se hace nada, como siempre, como pasó toda la vida. De hace 30 años atrás que estamos en democracia, esto sigue igual. Se llama Lulú, la otra Tarzán y la otra esposa de Tarzancito. Y este lo tengo hace un día, este hace antes de ayer, hace 3 días y ella hace 3 meses.
son los mismos números, pero distintos inscripciones. Parecen ellos dos hermanos, pero no. Son los tres distintos. Yo para el futuro de Tarzán quiero que sea feliz, que sea grande, que esté gordo, que esté embarazado. Bueno, no va a poder estar embarazado, pero porque es un hombre. Que esté embarazado, pero que tenga una esposa que esté embarazada y que tenga muchos hijos. Para el hijo de, para la esposa de Tarzancita, quiero que crezca, que también tenga hijos, a ver qué hacemos. Por ahí a él también, cómo se está Lulú también, lo mismo, pero así tienen hijitos y a ver qué hacemos, lo regalamos si no lo criamos acá, pero más o menos vamos a regalarlo porque no vamos a tener muchas crías. En estos barrios donde se nos han negado los servicios básicos, la luz, el gas, el teléfono, las cloacas, no hemos perdido la costumbre de compartir. Hoy estamos haciendo un asado para todos los niños de este barrio. Estamos haciendo una riquísima comida, show, deportes. Y a todos los chicos del mundo, así como esta hermosa niña, le deseamos lo mejor de lo mejor para todos los chicos, ¿no es así? ¡Feliz día, chicos! ¡Chao! Pasó un año de la muerte de mi hermanito. Creo que no le están dando mucha bolilla a lo que es la parte del juzgado y eso, a este caso, como que no les importara. Pero aunque no le importe ni le den bolilla, nosotros vamos a hacer que se la den la bolilla y que sí le importe esto, porque no es un juego. Nosotros estamos destruidos con este tema, pero si lo vamos recordando, no lo recordemos con lágrimas, sino con felicidad y con risas. Yo lo que espero para mi familia y para mí es que se haga justicia, ¿sí? Que nos den los derechos que en realidad necesitamos. Todos nosotros
Tenemos un familiar o un amigo muerto o baleado en un tiroteo. Y no hay ni un solo registro, ni de un gendarme, ni de un prefecto herido en un tiroteo, ni de una participación de las fuerzas contra ninguna banda. Si alguien nos puede explicar cómo puede ser que día por medio haya un tiroteo, siempre a espalda de la fuerza de seguridad que en teoría nos están cuidando, entonces tal vez empecemos a pensar de otra forma. Por lo pronto nosotros sentimos que las fuerzas de seguridad están al servicio del narcotráfico y son las que garantizan que todo lo que sucede suceda en silencio. Desde mi interior nacen esas intuiciones frescas que me dicen que algo está mal, pongo reversa. Tomo impulso y empiezo de nuevo para romper esa inercia. Mala racha, vuelva luego. Soy ese que pelea dentro del desorden, con rebeldía en contra de un sistema que absorbe. No puedo estar conforme, pan para hoy. Sin embargo, las consecuencias de esas balaceras las pagan los vecinos del barrio. Pero no por casualidad, no porque esos enfrentamientos se dan acá porque les gusta el paisaje o por una cuestión genética. Se dan acá porque son los espacios que se liberan para que esas cosas pasen. Estamos acá para bancar a la familia a un pibe desaparecido en democracia. Porque dijimos que eso no puede pasar nunca más. Que se calle la muerte de Luciano es lo mismo que hicieron con Kevin. Acá en este lugar fue donde Luciano estuvo detenido el 22 de septiembre del año 2008. Acá es donde con mi vieja presenciamos cómo lo golpeaban. Antes de detenerlo de forma sistemática, le habían propuesto salir a robar para un grupo de policías. La negativa de Luciano lo que ocasionó es precisamente eso, que Luciano empezara a ser parado en la vía pública, empezara a ser amenazado de que tenía los días contados. Se la tenían jurada y finalmente el 31 de enero del año 2009 lo detienen, lo torturan y lo desaparecen. Es muy triste, muy, muy feo. Yo, como le decía hace rato a mi hija Priscila, que ella se había puesto mal y diciéndome que entraña a su hermano, yo le digo, pero vos entendés a Vanessa, porque nosotros teníamos a Kevin, lo pudimos velar, lo pudimos enterrar, sabemos dónde está y cada domingo lo podemos ir a visitar. En cambio ella, le digo, no sabe dónde está su hermano, nadie sabe, y eso es por qué estamos acá y la lucha es esa. Estoy orgullosa de tener este grupo de compañeros que está acá hace 30 días acompañándome y exigiendo este derecho que es justo, que es el derecho a la verdad, el derecho a saber dónde han dejado a Luciano y el derecho a que en algún momento lo podamos encontrar y decir, hemos cerrado una etapa, viejo, y de ahora en más vamos a salir adelante a acompañar a otros, a otras que buscan sus desaparecidos, a otros que piden justicia por aquellos que han matado la bala asesina de alguna fuerza de seguridad. Mi hermano también tuvo un quilombo también con el tema de la policía, que al tuyo le hicieron desaparecer, pero por culpa de la policía mataron a mi hermanito también, entonces... Yo me crié acá, me casé, tuve 4 hijos, pero el menor, Luisito, ya no está porque fue víctima de gatillo fácil a los 16 años. En el año 2010, una mujer policía empieza a sacar su arma porque dice que se produce un tiroteo y mi hijo resulta asesinado por 2 balas.
caso, obviamente quedó así. La mujer policía alega haber actuado en defensa propia. Ella acusa un tiroteo en donde solo hubo 5 vainas servidas y, por supuesto, todas de su arma. Todas las lágrimas de amor de esa baleta para vos y aquella bala policial. Y poco es, si está en la tele es la verdad, lo que sucede más allá es rancherío y no es poder, la cuenta justa un delator, calla una bala policial, hay tanto grito de hospital, de madrugada y nadie fue, vos pudiste ser algún Beethoven de arrabal, con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner. ¡Ay, por esa policial que ningún diario publicó! Tratar de llegar al corazón creo que es lo fundamental de esta tarea. Si no logramos llegar al corazón de la gente, estamos perdidos. Y acá hay que revertir esta cuestión. Este festival no tendría que ser en honor a nuestras víctimas. Este festival nosotros tendríamos que estar festejándolos con todos ellos. Soy Angélica Urquiza, de Villa Lugano. Mamá de Kiki Lescano. Gustavo desapareció, ya van a cumplirse 38 años. Me mataron a mi hermano por culpa de la policía que liberó la zona. Luciano también era un niño. Tenía 16 años cuando lo desapareció. Con un tiroteo por 105 disparos de Uzi, de FAL, arma de guerra, a 50 metros de 2 casillas de seguridad. Estoy acá por todos los que nos mataron la policía. Los villeros no, por ser villeros, sufrimos menos el dolor de un desaparecido. Para una madre, pasen 5, 10, 30, 35, la ausencia siempre va a seguir por el resto de nuestras vidas. La vida de todos los pibitos que viven en las villas también vale. Y nosotros somos los responsables de hacerla valer. Porque si un pibe se nos muere a todos. Y le volvemos a decir a la Casa de la Inseguridad que nosotros somos todo Kevin. Lo importante es eso, que hoy existe la Policía Metropolitana con los mejores valores para poder acudir, asistir a los vecinos. Seguir avanzando en los nuevos paradigmas de la seguridad democrática. El objetivo principal es recuperar el espacio público para que los vecinos sientan más seguridad en todo este sector. ¿Dónde es tu emergencia? En Barracas, ahí en la Villa Zabaleta. De acuerdo, ¿qué calles son? Ahí se están tirando tiros. Recién vinieron los de prefectura y no hicieron nada, no se quedaron. A ver, señora, ¿cuántas personas son las que están armadas? Son un montón. Ahí entraron a una casa. De acuerdo. ¿Están todas armadas? Sí, recién llamó mi marido. Dijeron que iban a venir, pero vinieron y se fueron. Y apenas se fueron, volvieron los tiros. ¿Qué es lo que ve, señora? ¿Cuántas personas armadas ven en la puerta del domicilio? Adentro de la casa no sé cuántos están. Ya notifico, señora. Sí, pero tienen que venir, por favor. 32, Departamento Federal. La Lucha 21, señor, en la Plaza Kevin, Manzana 55, Casa 88, señor. Hay varios masculinos generando detonaciones. Informan de aproximadamente 8, señor. Señora, me encuentro en el lugar con el 32 de apoyo y negativo sobre las detonaciones. Se tomó contacto con el denunciante, señor, y escucha, en estos momentos me disparan. Departamento, yo me encuentro aquí en el lugar y negativo sobre las detonaciones. Nadie se acerca al móvil para denunciar. Bueno, señor, ¿el panorama es normal? Sí, afirmativo. Todos esos abusos terminaron de detonar nuestra conciencia con la muerte de Kevin.
atrás de eso nosotros nos organizamos para controlar a los que en teoría vienen a cuidarnos. ¿Por qué? Porque el Estado no pudo hacerlo. Y porque nosotros no lo vamos a esperar. Nosotros no nos vamos a hacer los sorprendidos si vuelve a morir un pibe de nuestro barrio. En el mismo barrio que murió Kevin. Con los mismos ladrillos huecos de la casa que tenía Kevin. Con la misma fuerza de seguridad que cuidaban a Kevin. En la misma dinámica que vivía Kevin, nos van a matar a otro Kevin. Y no vamos a permitir eso. ¿No viste todavía? Tenés una bala ahí todo el día, ¿no la viste? ¿No la viste? Porque mataron un pibe por culpa de ustedes, por eso no empezaron otra vez. Y porque vos no estás cumpliendo tu deber de funcionario público, que hay que estar identificado. De asesinar a un pibe por culpa de ustedes, por su inoperancia, por su inoperancia. Y te reís. ¿Vos te estás riendo? Hace 10 minutos que estamos acá y te estás riendo socarronamente. Mataron un pibe, hermano, mataron un pibe. ¿No entiendes? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Nos calmamos. Sí, bueno, pero pónganse ahora, yo le hablé bien. Sí, vale. Bueno, entonces ahora hágame el favor y póngase su identificación. Mostrá el momento que él se la pone. Mostrá el momento que él se pone la identificación. Hablale bien a él para que se ponga la identificación, dale. Por favor, colabore, muchacho. Somos vecinos, tenemos que llevarnos bien. Ustedes están cumpliendo un deber y nosotros estamos cumpliendo otro. ¿Sí? Que es colaborar con ustedes en cuanto a que ustedes hagan lo que tienen que hacer. Y para eso necesitamos a alguien, no sé si es el caso de ustedes, pero es el caso de otro compañero que dejaron la zona liberada el día que murió Kevin. No estoy segura. Entonces por eso yo no lo voy a meter a todos en la bolsa. Bueno, pero si usted nos habla bien, nosotros bien, pero no puede venir bueno, tan... entonces, por favor, sí, mira, no hay drama. Mirá, ahí oculto, mirá. El nombre y apellido, nombre y apellido, tiene que estar acá, lo tenemos que ver, tu identificación lo tenemos que ver. Mostrala. Yo lo que no sé, lo que no entiendo es a qué quiere llegar usted con todo. ¿A qué queremos llegar? Claro. A que tenga la identificación. Claro. No, hay una ley que dice eso. ¿Qué puede ganar usted? ¿Cómo que podemos ganar? Que no haya abuso. Y si hay abuso, que podamos denunciar con nombre y apellido quiénes son los que nos abusan y quiénes son los que nos matan a los pibes. Ustedes ¿sí? exigen, está mal. Está perfecto. Pero quizás, no está mal, pero te seguís escondiendo el nombre. No creo que cambie nada de lo que ya pasó. No, claro. Sí, no. Obviamente no cambia nada. Obviamente no cambia nada. ¿Por qué te lo tapás? Pero porque quizás me moleste la forma de ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver? ¿Por qué te lo tapás? ¿Cuántas veces tuvimos que soportar que ustedes... Nosotros... Pará. ¿Cuántas veces? Funcionario público, tenés que tener la identificación a la vista. Estoy hablando. Yo también te estoy hablando, bueno, pero vos me estás hablando sin ningún argumento. Es que no me deja terminar. A ver, termina. No creo que solucione nada que vengan a hablar con nosotros acá. Nosotros venimos porque mandan acá y paramos acá. Te mandan con identificación, corrupto. Claro. Con identificación te mandan. Claro. Con esto al aire. Entonces mostrátelo al aire. Ponételo al aire. Esto me asusta. Pero este papelito ponételo en otro lado, no, para que se vea. No puedo. No, no poder. No tengo. Está echando la culpa al ministro de seguridad del chaleco que tiene. ¿Por qué no estás identificado, amigo? Nadie te dio un chaleco para que esté identificado, ¿no? Nadie te lo dijo. No tengo. Mirá, está bien. Pedile a tu jefe un chaleco como el que tenés que tener. La verdad que no puedo hacer nada. No, yo creo que si tienen algún problema, se tendría que dirigir con los... Este es el problema. A la vista. Pero con los de arriba. ¿Con los de arriba con quién? Yo creo que tenemos... comisarías, tenemos la agrupación, tenemos lugares donde usted se puede quejar. Entren adentro. Y al final no da ninguna solución a esto. Porque al final le hable bien o le habla mal, el que le grita, porque le grita. Y el que no le grita, no le hace caso, entonces no está así. ¿Me entiende? Me refiero a ustedes, señores. Señores, eso es falta de respeto también, ignorar a la gente, ¿eh? No sé ustedes que son tan cultos.
esconden a los que no están identificados. Porque si ustedes nos piden los documentos, nosotros tenemos la obligación de presentárselos. Si ustedes no tienen la obligación de hacerse conocer, ¿cómo se entiende eso? O sea, la solución acá no es hablar bien. Ya hemos visto que no es hablar bien. Yo me dirigí con todo respeto, con toda tranquilidad, pero vemos que no, no es la solución. Después de que me mataron a Kevin, los gendarmes y los perfectos invadieron mi casa. Me revisaron todo y me robaron 200 pesos y dos celulares que tenía abajo de la almohada. No puedo creer por qué pasa eso. Ellos me tenían que haber protegido, no venir a robar. Señor fiscal, ya ha transcurrido más de un año desde que vuestra señoría ha recibido el presente expediente y ni siquiera contamos con la indagatoria de los verdaderos responsables de este suceso. Es por ello que vuelvo a insistir, más allá de las declaraciones testimoniales de las personas que hicieron los llamados al 911, para que vuestra señoría ordene la inmediata indagatoria de la totalidad de gendarmes y prefectos que participaron en este suceso. ¿Estás de acuerdo, Roxana? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces te lo voy a dar para que lo firmes y lo presentamos. Dale. Escucho una voz llamándome ahí. Es más fuerte que el rugir de un tsunami. Habla el alma, hago silencio para escucharla. Mi cuerpo tomó distancia y yo le dije: oye, vuelve a mirar, salgo afuera. Me siento un rato en la vereda. Se escuchan balaceras, otro cuerpo al piso y la parca se los lleva. ¿Qué les esperará a mis hijos cuando vayan a la escuela? Con urbano el capital, diferencia social. Decime si no es verdad o si no vení mirar. Distinto a tu ciudad, es mi barrio, menudo de la humildad y me gusta pisar el barro. Pero las cosas cambiaron, antes se mandaba tiempo con juegos. Por ahí no
inocencia. La infancia juega con juguetes de fierro. No sé si es ignorancia, aumenta de grandeza y entierro. Si te gusta la verdad, escucha. Los sueños se forjarán con lucha. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Sé que guerras habrá muchas. Si te gusta la verdad, escucha. Los sueños se forjarán con lucha. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Sé que guerras habrá muchas. Y soy de ese lugar donde te prohíbe bajar los brazos. Calle de barro, con más lucha que progreso. Sigo el sueño vivir, pero sin miedo al fracaso. Somos leones invadiendo esta jungla de cemento. La manada banca, los cazadores corren. No hay miedo a lámpara mano cuando se persigue un sueño de mi palabra. Se les atribuye el haber participado del enfrentamiento armado ocurrido el día 7 de septiembre de 2013, efectuándose los disparos con diversas armas de fuego. Uno de estos tantos proyectiles ingresó por la ventana de la casa 90, manzana 55, en donde vive la suscripta y mi hijo Kevin Venegas, el que tras atravesar un mueble ubicado cerca de aquella, impactó en el costado derecho de la cabeza de él, ocasionándole la muerte. Él es Román y es algo hermoso para mí. La verdad no tengo explicaciones de qué es para mí, digamos. Viene a ser mi segunda vida. Así como Kevin jugaba en esta plaza, yo quiero que el día de mañana, él cuando tenga la misma edad que tenía Kevin, que venga y que siga jugando en esta plaza. Y es algo lindo, le dieron futuro a lo que viene a ser el barrio Zabaleta, Plaza Kevin. Gracias al público que se sumó para ver la película del enano. Gracias a todos los que están y estuvieron siempre y siguen estando para recordar justamente a Kevin. Ojalá el año que viene esto cambie algo, por lo menos no tener que volver a ver la peli virtualmente y poder reunirnos ya sea en la plaza del barrio o en el Congreso o en cualquier otro lado y poder seguir con la lucha del enano para pedir justicia, porque sinceramente nosotros sentimos que no la tuvimos la justicia. Respecto a Daniel Andrés Stoff, que fue el único imputado en la causa, prefecto imputado en la causa,
Bueno, para nosotros la familia y todos los vecinos del barrio fue una burla, una vergüenza la condena que le dieron. Solamente lo inhabilitaron por un año y le cobraron una multa de 12.500 pesos. Que si vos te pones a pensar, 12.500 pesos no te alcanza ni para la caja de bala que usaron estos, que tiraron más de 105 tiros. Así que la verdad que es una burla total para nosotros, la familia y el barrio en sí, que lo conocían a Kevin. Lo que me da fuerza y gana de seguir adelante es de que quiero que mis nietos y mis bisnietos tengan un futuro mejor que el que tenemos actualmente, de no tener un lugar bien, un lugar de una organización como tiene que ser, cablado, tendido eléctrico, el agua corriente que también se corta, y actualmente y cada vez peor, esto se sigue viviendo de la misma manera, las fuerzas nos siguen maltratando, ojalá se pueda ir cambiando. Y nada, gracias gente, gracias por estar y un beso para todos.